Up next on Hudson Church. En el Señor, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, en su palabra, y que Él cumplirá. Amén. Aleluya. Espero que en esta noche sean bendecidos y seamos todos edificados. Y me he tomado la atribución de pedir permiso a nuestro pastor René para adorar al Señor con una adoración antes de comenzar la palabra. Amén. Y se me fue aprobado, así que tengo 5 minutos para poder cantar esta canción. Les invito a que se deleiten en la presencia del Señor. Amén. Cierren sus ojos y mediten en la letra de esta maravillosa canción. Aleluya, ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que también lo va a ser para ustedes. Amén. Aleluya. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me haces temblar? ¿Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Y es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán siento que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Hay en tu interior que sientes por mí, dime cómo me amas. Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que en tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu, te puedo mirar, ni te puedo tocar, pues no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero
pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo canto y tiemblo. Aleluya. Dale esa palma para el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive por los siglos de los siglos. Recibe tú, Jesús, toda la honra y la adoración. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Y en esta maravillosa noche he titulado este estudio bíblico, aleluya, esperando en el Señor. Dígale al hermano que tiene a su lado, esperando en el Señor. Dile, yo estoy esperando en el Señor, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, en su palabra, y que Él cumplirá. Amén. Aleluya. Santo es su nombre. Y vamos a estar hablando, hermanos, o vamos a estar viendo en la palabra de Dios el Salmo 37, versículo 1 al versículo 9. Me gustaría poder compartir todo el salmo, pero es un salmo muy extenso, maravilloso. Se lo recomiendo que lo lean en sus casas, se lo dejo de tarea. Pero hoy el Señor ha querido que hablemos desde el 1 hasta el 9. Amén. Les invito a que lean conmigo, puestos en pie, para reverenciar la palabra de Dios. Al conteo de 3, 1, 2 y 3. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Usted y yo somos herederos. Usted y yo, los que esperamos en Jehová, heredaremos la tierra. Sus asientos. Muchas gracias, amados hermanos. El Salmo 37 es un manual práctico y poderoso para nuestra vida. En sus primeros versículos se encuentran ricas y abundantes ideas para encontrar la alegría y deshacernos de los malos pensamientos. Estamos hablando de pensamientos negativos. Este salmo nos da órdenes
de no hacer cosas o comportamientos que debemos dejar atrás para encontrar la bendición y la paz de Dios. En el versículo número 1 nos dice, traduciéndolo con nuestras palabras, no te preocupes ni tengas envidia. Dile al hermano que está a tu lado, no te preocupes ni tengas envidia. Que cada día, amados hermanos, nos encontremos agradecidos por lo que Dios nos ha entregado, por lo que Él está haciendo en nosotros y por lo que Él hará en nosotros. Amén. En Proverbios 24, versículo 1, y luego el versículo 19 y 20, vamos a ver qué dice acerca de esto. Dice la palabra, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá un buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Amén. Todos sabemos que la envidia es un sentimiento que no proviene de Dios. No debe estar en un corazón de un cristiano este sentimiento. Y cuando el enemigo lo quiera traer, usted y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad dada por Dios para echarlo fuera, reprenderlo y decirle, Señor, limpia mi corazón. Quita de él todo lo que no te agrade. Dice la palabra que él escudriña nuestros corazones. David decía, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí y muéstrame el camino de la justicia, el camino correcto. Amén. No nos impacientemos, hermanos, porque para los malos no hay nada bueno. Su camino dice que es perecer. Amén. Esta palabra nos exhorta a que no seamos personas vengativas, hermanos, sino más bien a que perdonemos como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Amén. Que practiquemos la gentileza y el autocontrol. Este salmo nos brinda acciones verdaderamente positivas que debemos tomar y aplicar en nuestra vida cristiana. Nos ayudará a alinearnos con el plan de Dios para nosotros, para que podamos deleitarnos en Él y vivir una vida con alegría. Yo sé que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. Si usted lo cree, diga amén. Amén. Amén significa así sea. Yo sé que el corazón del cristiano está lleno y rebosando de gozo y de alegría. Amén. Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. El salmista David tenía un corazón conforme a Dios. Es el único, la única persona que se le atribuye este nombre, un corazón conforme a Dios. Lo tenía el salmista David. Proverbios 4, 20, 23, veamos lo que dice la palabra. Sobre guardar nuestros corazones de todos estos malos sentimientos, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre todas las cosas, hermanos, guardemos nuestros corazones de todo lo que no le agrada a Dios. Ahora vamos a ver varios aspectos de este maravilloso salmo. Número 1, cuando confío en el Señor, como lo hizo David, basándonos en el versículo número 3, cualquier cosa que me pueda molestar, se lo confío a Dios, porque sé que Él podrá manejarlo mejor de lo que yo lo puedo hacer. Amén. Cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿qué trae esto como consecuencia? Descansamos en Él. Usted se lo entrega a Dios, usted confía, ¿y qué usted hace? Descansa en el Señor. Amén. Aleluya. Esto trae consigo que nos permite descansar porque sabemos que Él está en control. Él está en el control de tu vida. Él está en el control de tu familia. Él tiene el control de tus hijos. Él tiene el control de tu trabajo. Él tiene el control de tu finanza. De ese problema que tú crees que no se va a resolver, Jehová está en control. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es confiar,
y descansar hasta ahora, porque vamos a seguir aprendiendo qué otras cosas podemos hacer en este proceso. Amén. Salmista lo hizo y por eso se inspiró a escribir este maravilloso salmo. Todo se sujeta ante el poder y la autoridad de nuestro Dios. Podemos vivir, hermanos, con toda confianza, sin que nada nos robe el sueño. Amén, porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios poderoso que tiene poder. Amén. Tú no le tienes que decir a tu problema cuán grande es Dios. Dile al a Dios cuán grande es tu problema. Dile al problema cuán grande es tu Dios. Amén. Y esa montaña se moverá. Usted solamente tiene que creer, confiar en el Señor. Amén. Aleluya. Vamos a ver lo que dice el Salmo 25:3 y Isaías 40:31. Ahora vamos a hablar sobre esperar en el Señor. Dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová, mire qué hermoso, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Usted está entendiendo lo que estamos aprendiendo en esta noche? La palabra dice que si usted espera, usted va a tener nuevas fuerzas. Aleluya, dice que los que esperan en Él se renovarán su fuerza, levantarán alas como las águilas. Hermano, usted va a correr y no se va a cansar. ¿Usted se imagina? ¡Qué bendición! Usted va a caminar y usted no va a sentir fatiga alguna, porque es Jehová quien está con usted, porque es el Señor quien te hace descansar en Él. Aleluya, ¿cuántos alaban su nombre? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo, victoria, aleluya, aleluya. Esperar es la clave. Muchas veces ante situaciones difíciles, momentos duros, quizás de adversidad, de angustia, o incluso cuando ponemos nuestras propias peticiones y necesidades en oración, solamente tenemos que ser pacientes. Amén. A veces oramos, tenemos peticiones por años, aún no hemos visto la respuesta, pero el Señor te dice que Él te escucha. Él está trabajando. Cuando usted ora, el Señor le escucha y Él está trabajando, amén, en eso que usted está pidiendo, y se lo va a dar cuando sea su momento, cuando sea el tiempo de Él. Aleluya. No se angustie, hermano, ni se entristezca cuando no vea una petición contestada inmediatamente. Usted ora, como muchas veces hemos escuchado a nuestro pastor y a los ministros, oramos con fe. No es orar sin fe, es orar con fe, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Vamos a ver esa manifestación en nuestras vidas en el tiempo de Dios. Amén. Tenemos que ser pacientes para poder ver su gloria en nosotros. Sé que a veces la espera desespera, como dice ese dicho, pero nos prepara. Durante ese tiempo, hermano, estamos siendo preparados. Dile a tu hermano, estamos siendo preparados. Aleluya. Primero confiamos, luego descansamos, luego esperamos y nos preparamos, aleluya, para recibir lo que viene. No crea que su espera va a ser en vano. No piense que los años que usted ha estado esperando esa respuesta de Dios, ay, Señor, nunca lo voy a haber hecho. Esto pasa el tiempo, pasan los años, pasan los días y no veo nada.
Esa espera tiene una recompensa. Los que esperan heredarán la tierra, lo leímos en este capítulo. Aleluya. Renovarán sus fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando usted se sienta desesperado, abra la palabra y léala. Y vea lo que el Señor tiene ahí para usted. Dile, Señor, háblame, háblame. Hermano, el Señor habla a nuestro oído. Si usted le dice, Señor, háblame, dame una señal, muéstrame, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Aleluya. Él está en el control de todas las cosas. Mientras esperamos, hermano, Él nos prepara, Él nos capacita. El que se desespera no alcanza. Amén. Aleluya. Dios, a Dios no hay que ayudarlo, hermano. Él sabe qué nos conviene y cuándo nos los va a dar. Dile a tu hermano, a Dios no hay que ayudarlo. Él no necesita de nuestra ayuda. Porque cuando intentamos hacer las cosas en nuestra propia opinión, en nuestros propios caminos, en nuestra propia inteligencia, creyendo que nosotros somos mejores, ahí entonces cometemos errores. Amén. Dejémoselo todo al Señor. Él está ahí para ayudarnos, hermanos. A Él no hay que ayudarlo. Amén. Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios y todos conocemos la historia. Amén. Y todo lo que esta mujer Agar tuvo que atravesar por causa de esto. Amén. Ella también tuvo su recompensa porque así es nuestro Dios. A pesar de que metemos el piecito donde no es, el Señor arregla lo que nosotros hacemos, amén, nos perdona, nos levanta, amén, y nos anima, y entonces en esos momentos nos muestra su plan perfecto, aleluya, alábale si puedes, Él está en este lugar, aleluya, Él está aquí, yo lo sé, yo lo siento en mi ser, aleluya, y sé que usted también. David esperó el tiempo de Dios, desde que era un jovencito, Dios lo escogió para ser rey sobre su pueblo Israel. Y aunque Samuel vino y lo ungió, ya él estaba preparado, ya él había sido apartado. Tú vas a ser la persona, tú vas a ser el rey. Dios se ha placido, te ha escogido a ti porque tienes un corazón conforme al de él. Mas sin embargo, él esperó su tiempo. Él podía haberse parado encima de un podio y haber dicho, yo soy el rey de Israel. Samuel vino a mi casa, se sentó con mi familia, comimos y luego me ungió con aceite y soy yo y no es Saúl. Pero David supo esperar. La oposición se levantó y le decía, pero David, defiéndete, dile al pueblo que tú fuiste ungido. ¿Qué dijo él? Yo seré rey cuando Dios quiera que sea el rey. Amén. Y no tocó ni un cabello de Saúl. Él no tuvo que hacer nada. Porque cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros esperamos en Él, Él lo hace todo. Él ordena nuestros caminos, hermanos. Y no tenemos que hacer nada. Simplemente esperar en Él. Él se encarga de hacer todo por nosotros, de colocarnos donde Él nos quiere colocar, amén, donde Él quiere, donde Él desea que nosotros estemos, en el nombre de Jesús, amén. Hacer el bien, hermanos amados. La vida se trata de elecciones. Usted y yo estamos aquí porque hemos decidido seguir a Cristo. No es una obligación, sino una elección. Una elección de nuestros corazones. Servir a Dios es una elección de nuestros corazones. Dios no nos obliga a hacer nada, hermanos. Él es bondadoso, caballeroso. Amén. Él ha decidido amarnos a nosotros. Fue su elección dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuánto más nosotros? Amén, el estar en esta noche aquí por elección de nuestros corazones, porque Dios nos amó primero, aleluya. Nos ha amado con un amor eterno. Dios nos ha hecho el bien, amén, a todos nosotros. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, orar por nuestros enemigos, pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, perdonar a los que nos ofenden o a los que intentan que fracasemos en nuestro vivir diario. Hay un dicho callejero que seguro muchos de ustedes lo han oído que dice, haz bien y no mires
¿A quién? Y el que no tiene a Cristo muchas veces lo practica. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que conocemos a Jesucristo, que hemos sido lavados, redimidos con la sangre preciosa de Jesús? La palabra de Dios nos exhorta en Gálatas 6:9 y Romanos 12:21 a que venzamos con el bien el mal. No lo vamos a leer porque estamos ya cortos de tiempo. Tenemos que portarnos bien con los demás y caminar en el amor de Cristo. Esto nos va a ayudar a vivir una vida satisfactoria en Él. Aleluya. Segundo punto, deleitarnos en el Señor. Deleite significa sentir gran gozo, placer, al ser altamente satisfecho, regocijarse, deleitarnos en el Señor. Yo me deleité mientras cantaba esa adoración, yo no sé usted, pero yo lo hice, aleluya. Se trata de saber que en medio de circunstancias extremas, no favorables, mi atención, mi esperanza y recompensa está en Jehová mi Dios y en todo lo que Él tiene para mí, en sus propósitos que son agradables y perfectos. Amén. Tomarnos un tiempo todos los días para sentarnos tranquilamente y venir delante de su presencia. Aleluya, donde hay delicias a su diestra para siempre. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a deleitarnos en Él. Y todas las peticiones de su corazón, no lo digo yo, lo dice la Biblia, Él las concederá. Amén. No hay motivo para que usted esté triste, no hay razón. Deleítate, relájate, confía, descansa en el Señor. Aleluya. Encomendemos a Jehová nuestro camino. Confiemos en Él y Él hará. Este versículo me ha acompañado a mí durante todo este año. Desde que este año comenzó, yo dije, Señor, voy a utilizar este verso cada día en mi oración. Y he visto la gloria de Dios grandemente en mi vida, hermanos. Amén. Cosas que yo jamás pensé que vería, el Señor me ha permitido verlas con estos ojos naturales y espiritualmente. Amén. Aleluya. Les recomiendo que cada día pongan este salmo en su vida. Encomiendo a ti, Jehová, mis caminos. Confío en ti, porque yo sé que tú lo harás. Yo sé que no hay otro Dios más grande como tú. Y tú harás lo que tú tengas que hacer a mi favor. Aleluya. Encomendarse significa entregarse, confiarse al amparo o protección de alguien. Que alguien haga alguna cosa por usted. En otras palabras, fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Amén. Encomendemos a Jehová nuestros caminos, hermanos. Es mi consejo. Confiemos en Él. Creámosle a Dios. Amén. Y vamos a dejarlo hasta acá. Quizás en otra oportunidad podamos terminarlo porque ya estamos contra el reloj avanzando. Amén. Pero quiero dejarlos con el Salmo 41. Salmo 41. Quiero que todos juntos lo leamos unánimes, por favor. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Aleluya.